Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Kim Mamurza llega con un nuevo... con una nueva ronda de Capcom Soccer Shootout. Y la verdad que en la primera ronda, como verán, tuvimos la primera victoria. Y la verdad que fue tan brutal porque la disfruté mucho, así es. Así que... para comentarles que si viene algo nuevo al canal, así es. O sea, esta serie de este juego va a ser larga porque vamos a tener unas lindas rondas como 44 por ahí. O sea que vamos a durar un montón. Así que vamos a empezar a mandarle los saludos para Otmar González, Gusted Plays, Babylon Plays, Christian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez. Javier Nator, Javier Carvache, Santu Gamer, Santiago Roca, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Barichino, Enrique Psyduck y Ángel MPG25. Así que vamos a comenzar con la segunda ronda de este juego, o sea, del campeonato. Y recuerden que México solamente está por el campeonato. Así que vamos a empezar con Estados Unidos. Se me trabó. Sí, se me trabó. Ven un cachito. Error mío, error técnico. Ahora sí, disculpen. Ya. Tenía un error técnico que no sé por qué. Es que no me agarró el mando, no sé por qué. Eso le va a pasar. Ya, vamos a empezar con el primero. España ganó con 3 goles y Estados Unidos quedó con 1 gol. O sea, un F para Estados Unidos, un F, ha sufrido una derrota. Vamos con el siguiente. Y espero que Argentina tenga un buen resultado. O sea, vamos a ver quién nos va a salir. ¡Oh! ¡No te creo! Brasil le ha ganado a Argentina con 3 goles. No te creo, hermano. Argentina con 3 goles. Ay, perdón. Brasil con 3 goles. ¡Oh! Pobre Argentina, quedó con 2 goles. Vamos con Rusia contra Holanda. Buena suerte para los dos. Vamos a ver. ¡Oh! Holanda con 4 goles. Over. Uch y Gold. Uy, en serio, lo bueno. Qué bueno, nombre. Ay, qué bueno. Ya. Y ahora sí, vamos con el partido en sí que nos tocará. Atentos, atentos, porque ahora sí llegó nuestro turno. México contra Italia. Si viene. Yo mejor voy a jugar con esta posición. Mejor. Y empiece. Y así comienza el partido de México contra Italia. Y espero que ustedes se acomoden para este lindo partido. Porque aquí Zaya los va a hacer reír. ¡No! Tenía que ser Morela. ¿Pero por qué Morela tiene que ser primero el que hace una falta? ¡Por favor! ¡Ah! ¡Tarjeta amarilla! ¡Nah! ¡En serio! Para la otra no es mejor. Lo voy a cambiar porque si no después me va a dejar con roja. Ya. ¡Vamos! ¡Campale! 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 Vamos, Balboa, lo tiene Balboa. Tiene que dar un pase, pero no encuentra el momento exacto para dar el pase. Ahora, gol, gol. ¡Ah!
No, pero en serio me atajaron el tiro. En tres. Se lo pasa Cisco. Vamos Cisco, tienes que encontrar un... Tienes que encontrar a alguien para dar pase. No encontró a nadie. ¡Gol! ¡Qué golazo de México! ¡Vamos con ese golazo! Ahora sí estamos más preparados que nunca. Ah, bueno, ahora lo tiene Cisco. Ahora Cisco se la tiene que pasar a Balboa. Balboa se prepara para otro gol. Ah, no, cierto que no hizo ningún gol. ¡Casi! No, pero es que en serio. Ay, parece que buscar a alguien para quitarle. Papale. Uy, pero qué buen pase para Pana. Panita. Lo tiene Balboa. Ahora sí para el gol y golazo. De Balboa. Golazo. Sí. Y partimos. Oye, México está muy a full. Y eso que no ando estrenando. ¡Oye! Morela, ten más cuidado. ¡No! ¡Campale! Uy, tiene que tener más cuidado. Eso tiene. ¡Ah! ¡Juárez! ¡Lo tiene Juárez! ¡Tiene Juárez! ¡Uy! ¡A Juárez se lo van a quitar! ¡Se lo van a quitar si no da un pase! ¡Vamos, Juárez! ¡Le da! ¡Vamos, Balboa! ¡Balboa se prepara! Balboa, lo tiene Balboa y otro tiro y falla. Pero hermano, pero miren ese tiro. Lo tiene Panino. Se lo pasa Balboa. Balboa lo tiene. Se acerca para el golazo. Otro golazo. Uy, pero qué buena tajada del portero. Y Morales lo tira. Ok. Buen himno. Donatelli. Buen himno. Lo tiene. Y falla el tiro y Morella se lo quita. Donatelli. Oye, Natalia. Te perdón que nunca. No. Sotini. Uy, pero creo que Italia no puede contra México. ¡Epa! Opa. Uy, pero que. Pero en serio, pero miren cómo les quitan el balón. Es una falta de respeto el que haga eso. Eso. ¡Epa! Cuidado el Morela. Oye, el Morela. Que tenga cuidado. Si Morela comete una falta, va a tener una roja. Por favor. Porque el otro día con el... ¿Cuánto fue con Brasil? No. Con Argentina nos costó demasiado ganar porque Argentina no hacía demasiada falta. Oye, en serio, las faltas de Argentina eran pura roja. El que lo diga todo lo contrario es que son rojas, po. Que en serio. Y es la pura verdad, pues si Argentina se la pasaba haciendo pura falta. Mira Italia, que no hace falta. Buena. Uy, vamos defendiendo. Uy. Casi. Vamos, Cisco. Cisco lo tiene. Cisco. Le tiene que pasar el pase a Balboa. Balboa lo tiene. Cornercito. Vamos. A ver, ¿se atrevo, no? Pero fue muy ahí. Vamos. Si no, ¿no? Tiene que tener cuidado en Terres. Se la pasa Balboa. Oye, Balboa lo tiene. Balboa, vamos. No tiene Balboa.
que se puede. Tenía Marino, Balboa otra vez. Oye, Balboa se está robando el protagonismo. Buena, Balboa. Al menos no estoy jugando con teclado, al menos. No, lo único malo es que con teclado daba el triple de dificultad. En serio, no daba el doble, daba como el triple. No, pero qué locura, es verdad, pues, en serio. De verdad. Vamos, lo tiene Juárez. Juárez. Uy, pero... Ah, al fin encontró el espacio para hacer el gol. Ya, Balboa lo tiene. Y golazo. Gol. Golazo para Balboa. Golazo. Sí. Cuidado, Morales, lo tiene Morales. Se la pasa Cisco lo tiene, pero le falta alguien. Palito. Terrés, lo tiene Terrés. Balboa, lo tiene Balboa. Balboa lo hace. Uy, el portero reaccionó rápido. En serio, ¿se atreve o no se atreve? Se termina el primer tiempo. Checa. Ya, vamos a cambiar a Morela porque si no después va a sufrir mucho. A ver, yo creo que con... A ver, Tana, Ortiz que no le tomo en cuenta, lo vamos a colocarlo con... Esteves, no, con Gabriel, pues ya, con Gabriel. A ver, el Parino. ¿Olmos? No, Olmos lo vamos a cambiarlo por Esteves. Ya, ahí está. Y Campale lo vamos a cambiar por Guerra. Ya. Perfecto. Porque será algo justo. ¡Empieza el segundo tiempo! ¡Buena! Y México la saca. ¡Eso! Vamos con Cisco. No encontraba el espacio. Me le falta un pase. Bueno, tiene mana. ¡No tiene mana! Estaba cerca. ¡No! ¡Sotini! ¡Eso fue una roja! ¡Admítenlo! ¡Eso fue una rojita! ¡Una roja! ¡No! ¡Le dieron la amarilla por haberlo comprado! ¡No puede ser! Casi se le quitaba. No. Buena. Vamos defendiendo. Lo tiene Cisco, vamos Cisco. Cuidado que te lo quitan. Al fin tiene el balón Cisco. No encuentra un espacio. Necesita para hacer un gol. Mala elección. Cuidado. ¿Acaso podrá? Vamos, Juárez, lo tiene Juárez. Le hicieron un golazo. ¡Malos! No, si van a perder, si no van a ganar, si yo voy a ganar. eso fue roja, po, árbitro, haga algo. Esto es una falta. Bueno, ahí sí me descalifica.
¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, 5! ¡Dale, 5! ¡Uy! Bueno, entonces... ¡No, hombre! ¡Me lo quitan! ¡Morales! ¡Morales! ¡No tiene Morales! ¡Uy! ¡Se le tiene que pasar a Pana! ¡Pana lo tiene! ¡Vamos! ¡Se acerca para un tirazo! ¡Uy! ¡Pero con la falla! ¡La falla, mi hermano! ¡La falla! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Lo tiene Pana! ¡Se lo pasa Morena! ¡Morales, crecí! ¡Ya! ¡Lo tira! ¡Uy! ¡Pero faltaba alguien ahí! ¡Pero en serio! ¡Uy! ¡Qué tirazo! ¡Ya! ¡Agarrarle desde ahí! ¡Es Natalia! ¡Natalia! ¡Uno es la hora! ¡Vamos, Cisco! ¡Lo tiene Cisco! ¡Lo tiene! ¡Uy! ¡Tienes que encontrar un espacio para hacer un pase! ¡Oh, ya no costó! ¡Casi! ¡Una chilenita, hermanito! ¡Y se quedaron quietos! Ah, ¡ok! ¡A ver! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya, ahora sí. Vamos, Juárez, 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 lo tiene Juárez. Juárez, Juárez, lo tiene Juárez. Se la pasa Cisco. Se la pasa Cisco. ¡Oye, árbitro! ¡Póngale roja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Pero hermano! ¡No! ¡Árbitro! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Por favor, no me ponga roja! ¡Ay! ¡Al menos no está comprado! ¡Ya! ¡Va, va, va! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no! ¡Eso no sé! ¡No era penal! ¡Pues no! Pues, ¡qué injusto! ¡Eso no era penal! ¡Era fuera! ¡Fue offside! ¿Por qué no lo... ¿Por qué no lo... ¿No lo... ¿No lo... ¿No lo... ¿No lo echan? ¡Deberían echarlo! ¡No cuenta! ¡Penal! ¡Ahora sí! ¡Perdón! ¡Roja! ¡Roja! ¡Se lo merecía! ¡No! ¡No! ¡Pero hermano! ¡Era roja! ¡Era roja! ¡Pero en serio! ¡Era la roja! ¡No, po! ¡Pero en serio! ¡Hizo una falta! ¿Cómo no le iban a cobrar una roja? ¡Árbitro comprado! ¡Eso es lo que pasa! Cuando no se ve que no está comprado, después se nota que sí. ¡No! ¡Si lo hace cuando quiere, no mal árbitro! ¡Sí, demasiado troll! ¿Se puede? ¡No! ¡Pero en serio! ¡Ah, por favor! ¡Ya póngale roja! A ver, por favor, que la reacción del árbitro sea válida, por favor. Todo lo contrario, se van a reír justo. No, en serio, no, el árbitro está mal, debería ir a un psicólogo. ¡No! A ver. Ahí, no. Perfecto. En terres, vamos, en terres. Lo tiene. Se lo pasa a Cisco. Cisco tiene que encontrar otro pase. Cisco. Tiene que dar un pase. Se lo pasa a Pana. ¡No! Casi gol. Pana, no tiene Pana, no tiene Pana. Pana. No, pero es que en serio lo tiene, es que...
¡Uy! Eso fue corner. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buen pase! ¡Lo tiene Cisco! ¡Lo tiene Cisco! ¡Oh, pero roja! ¡El árbitro! ¡Ahora sí! ¡Métele roja! ¡Cometió una falta! ¿Quién no ve que no está ciego? ¡Es una falta! ¡Ya! ¡Póngale roja! ¡Ya van dos veces que no le pone roja al que tiene la tarjeta amarilla! ¡Dios mío! Favor, una falta de respeto. Bien, no. Vamos, lo tienen tres, pero ya queda poquito para que termine el partido. Ya queda poquito. Lo tienen tres. El golazo. No, vaya el tiro. ¡Y se acabó el tiempo! ¡GG para México! ¡Un aplauso para México! ¡Vamos! ¡Vamos para la tercera ronda! ¡Vamos, vamos! ¡Tres goles con dos goles! Ya, si vienen los otros partidazos, bueno, ustedes saben que estos partidos no se ven porque el más importante es el de México, así es. Así que vamos con Inglaterra con Francia, vamos a ver el resultado. Un ultra F para Francia. Inglaterra con dos goles, ok. Ahora sí nos queda Alemania contra Camerún. En serio, si un equipo se pone la pila, lo voy a darle un dulcecito. Vamos a ver. O sea, Camerún ha hecho un gol. O sea, por lo menos, po. A ver, en la primera ronda no hizo ningún gol porque Brasil lo goleó con 6 goles. ¿Crees que fue Brasil? Parece, o no sé quién fue. Sí, parece que sí. Pero al menos ya hicieron un gol. Ok. Así que Alemania se quedaron con 3 goles. Ok. Ya. Vamos con los resultados. Estados Unidos ha perdido contra España con 3 goles. Brasil ha ganado con 3 goles contra Argentina, que logró con 2 goles. Rusia, que perdió con 4 goles con Holanda y Rusia un gol. México ha ganado con 3 goles. Italia con 2 goles. Inglaterra con 2 goles. Francia 0 goles. Alemania 3 goles. Y Camerún un gol. Así que vamos con la tabla de clasificación. Y vamos a ver. Ya tenemos 2 puntos. Italia ya lleva 1 punto. En serio, 1 punto. Rusia, Argentina, Francia, Camerún, Estados Unidos, esos 5 equipos. En serio, me sorprenden que tienen 0 puntos. Bajo Argentina, bajo. Y México, como siempre, a primer lugar. Si esto fue con hacks, pues no, porque esto es válido. Así que, bueno, gente, muchas gracias por vernos. Y no se pierdan en una próxima ronda de Capcom Soccer Shop Out del campeonato. Y ojalá que les haya gustado. Así que, besitos para todos.